Seguimiento a lo que es la gran fiesta que empieza el día de mañana, que es el Buen Fin, y en el cual estamos volviendo a invitar a todos los comerciantes para que se unan a este evento. Y pues bueno, creo que ha habido una buena respuesta hasta ahorita, y por lo mismo tenemos presencia de aquí de las principales plazas comerciales de lo que es la zona metropolitana de Colima, sí, y para precisamente poder platicar con ellos y que les den también su punto de vista en lo que es este Buen Fin, y cómo lo ven y cómo dentro de sus instalaciones igual va a estar funcionando. Le doy la bienvenida a Mónica Solorio, vicepresidenta de comercio del centro de aquí de Colima, del centro histórico de Colima. Julieta Raya Aguilera, jefa de mercadotecnia y publicidad de San Fernando. Gracias. Paulina Salazar, administradora de Plaza Sendera. Gracias, Pau. Jimena, administración de Plaza Country. Gracias. Y Alejandro Castelazo, administrador de Plaza Centralia. Sí, esto es con el fin de que, insisto, les den una información de quiénes están participando, la diferencia que hubo también los años anteriores, a cómo viene igual ahorita lo que es este Buen Fin, que nosotros creemos que va a ser como cada año, igual incrementando, y sobre todo, y si están de acuerdo también, digo, porque el e-commerce también es algo que platicamos, ya la cultura ha cambiado un poquito en esos últimos años y el e-commerce también está creciendo, pero creo que también dentro de lo que son los centros comerciales también es un buen punto como para poder hacer lo que son sus compras, y por supuesto en el centro, que sigue siendo bello todavía. Exacto. Gracias. Pues bueno, le voy a ceder la palabra a cada uno de ellos, para que igual nos hagan sus comentarios. De hecho, van a pasar aquí a este lugar para que les esté dando lo que es la información. ¿Les parece bien o quieren que movamos micrófonos? Está bien, sí. Ok, pues Mónica, cruzas para que des igual estadísticas de cómo estuvimos el año pasado y cómo se ve. Y saludos a la señora. Buenos días. Pues bueno, yo represento al comercio del centro de Colima, que somos más de 550 comercios. Somos definitivamente el comercio más grande que existe aquí en la ciudad. Los esperamos a partir de mañana 18 al lunes 21, en donde vamos a tener descuentos desde un 10 hasta un 50% de descuento. Bueno, aquí en el centro la comodidad de que encuentran desde mercerías, zapaterías, boutiques, farmacias, entretenimiento, telefonía celular. Entonces, bueno, vamos a tener también un horario amplio de 9 de la mañana a 9 de la noche, para que con la comodidad de estar aquí en el centro caminando hagan todas sus compras. Y ya nada más también recordarles, existen más de 8 estacionamientos aquí en el centro, en donde pueden llegar cómodamente y realizar todas sus compras. Obviamente también es un lugar muy seguro, ahí el ayuntamiento nos ha apoyado con mucha seguridad que vamos a tener estos días. Entonces los invitamos. Recordarles, somos más de 550 giros de comercios que estamos aquí y los esperamos para este Buen Fin. Va a estar abierto, va a estar abierto la circulación, así es, sí. Siempre incrementan en esta temporada y cada año, porque creo que definitivamente los comercios somos más conscientes de que definitivamente el que uno dé un descuento adicional, eso incrementa la venta. Entonces sí tenemos crecimientos desde un 10 hasta un 20% en esta temporada. Y bueno, en lo personal me dedico a la telefonía celular, y créanme que sí son los precios más bajos que existen en el año. Entonces sí es un muy buen momento para que realicen sus compras, pero obviamente también de forma consciente, ¿verdad? Cuidando las tarjetas de crédito, y que aprovecho pues también para comentarles que vamos a tener meses sin intereses, ¿sí? Y bueno, continuamos con Julieta Raya. Ajá, adelante. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, nosotros aquí en la Plaza San Fernando lo que vamos a tener como promociones, pues como cada año, diferentes rebajas, descuentos, meses sin intereses también, en todos nuestros giros de la plaza, en nuestros 99 locales comerciales, van a contar con diferentes promociones.
y donde puedan encontrar desde para la mascota, moda, calzado, accesorios. Tenemos una gran variedad enfocada para toda la familia, desde los niños hasta los adultos. Y bueno, pues como cada año hacemos nos unimos al Buen Fin y pues vamos a tener y contar con estas mismas promociones. Por ello, también pensamos siempre en la comodidad de nuestros clientes y en la satisfacción de ir a un lugar cómodo, con aire acondicionado, con estacionamientos, por lo que nosotros nos unimos a una ampliación. Vamos a tener una ampliación en el área de comida, donde vamos a tener más de comida, así como más espacio. Vamos a incrementar esta área, ya se está inaugurando, a partir de mañana ya vamos a contar con estos nuevos locales, entonces para que nos puedan visitar todos. Ya tenemos este proyecto, todo pensando en la comodidad de nuestros clientes y nuestros visitantes. Por otro lado también, a partir de mañana abrimos acá también, aprovechando el Buen Fin, las oficinas de Ayuntamiento de Colima. Estas oficinas son de registro civil y de tesorería, donde van a poder realizar registros pues para casarse o nacimientos para sus hijos, también podrán hacerlo de esa manera, y así otros trámites. Y de igual forma les comparto que durante del 18 al 21 vamos a tener una urna para que cualquier persona que vaya a la plaza pueda participar y ganarse una pantalla de 70 pulgadas. Es libre, pueden ir, registrarse simplemente con el hecho de visitarnos, podrán estar participando. 10 a 10, todos algunos locales de comercio por fuera. La Marina sí va a tener horario de 10 de la mañana, normalmente abre a las 11, va a empezar a abrir a las 10 durante esta temporada, y nosotros cerramos hasta las 10 de la noche. ¿Me repiten los descuentos de cuánto van a tener? Vamos a tener descuentos del 20, 30 hasta el 50. Hay locales que están manejando descuento sobre descuento, pero más o menos es como eso. ¿Hay personas que están descuentos? No, pero pues contamos con validaciones. Dos por uno. Tenemos la validación en cada local. Todos tienen derecho a arriba de compras de 100 pesos. Te validamos una hora de estacionamiento. Así, si hagas 5 compras en diferentes lugares, tienes validación de esos 5 locales. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Las horas? Sí, sí, se acumula. ¿Sale? A fin de cuentas, si duras 3 horas y hiciste 3 compras, se te hace, tienes 3 horas de estacionamiento gratis. Sí, gracias. Sí. Compras. Hola, buenos días. Soy Paulina Salazar, Plaza Sendera. Y como bien decía nuestro director Luis, el Buen Fin para el comercio es una fiesta. Entonces, en Sendera celebramos realmente como una fiesta esto. Siempre cuidamos que todos los proyectos que hacemos estén enfocados a la experiencia de nuestros clientes. Entonces, tenemos un mercadito de Buen Fin donde invitamos al comercio local con ofertas. Como bien decían mis compañeros de otras plazas, descuentos desde el 10% hasta el 50%, descuentos sobre descuentos. Bien, me recordaban también de que la Profeco va a estar ahí con nosotros en un stand dando asesoría, y es importante también cuidar el tema de las tarjetas de crédito, como bien decían, hacer compras conscientes. Y les digo, es un tema de venir y disfrutar esta fiesta del Buen Fin. Tendremos eventos en el anfiteatro sábado y domingo de 1 a 9 de la noche. Mercadito en los pasillos, sumándose al comercio de la plaza. El estacionamiento de momento no tiene costo, entonces pues bueno, los invitamos a que hagan estacionamiento techado y fresco sin costo de momento, y que se sumen a esta fiesta del comercio local. No sé si tienen alguna duda sobre Sendera. El horario comercial es de 11 de la mañana a 9 de la noche, y el mercadito es a partir de la 1 de la tarde. Recordarles que tienen también ahí restaurantes, desde comida regional, sushi, pizza, hamburgueserías, todo lo que se les antoje para ir ahí, pasear y comer rico y quedarse a dar una vuelta y disfrutar de los espectáculos en el anfiteatro. ¿Va a haber algún evento especial? Sí, tenemos varios
Invito a que chequen en nuestras redes sociales el programa que tendremos de estos dos días y tenemos como sorpresa el domingo a las 7 de la noche la encendida del árbol. Entonces los invitamos a que vengan. ¿Quiénes se presentarán? Son grupos locales. Sí, son diversos grupos, desde chicas que bailan, a gimnastas, músicos, alguna banda. Entonces los invitamos a que chequen el calendario y que ya vayan seleccionando cuál les gusta para que estén ahí a esa hora. ¿En qué horario son las promociones? De 6 de la tarde a 8:30 de la noche. Pues muy bien, muchas gracias, los esperamos. Cedo el micrófono a Jimena de Plaza Country. No, más bien, perdón, a Centralia. Perdón. ¿Yo? Alejandro. Sí. Gracias, Pablo. Ahí estamos. Buenos días, Alejandro Castelazo, Centralia. Bueno, como lo han dicho todos los centros comerciales y el centro histórico, estamos listos para enfrentar un nuevo Buen Fin. A diferencia de los años anteriores en el tema pandémico, este Buen Fin regresa a ser de 4 días. El año pasado fueron 7 días y el antepasado fueron 10 días. En este proceso interpandémico también solicitamos que sigan utilizando el cubrebocas porque por ahí variantes raras están surgiendo. No es obligatorio actualmente, pero sí sugerimos que lo sigan usando en todos los espacios cerrados. Descuentos, bueno, pues todo el mundo conoce los descuentos que van desde el 10 al 50 a diferentes tiendas. Todo ese tipo de cuestiones. Aparte, nosotros traemos la inauguración del Mundial el próximo domingo, Ecuador-Qatar, ojalá y puedan acompañarnos a esta inauguración, y así nos iremos con todos los eventos que traemos en el centro comercial durante el mes de noviembre y diciembre con el aniversario 16 de Centralia Colima. ¿El horario? De 10 a 10. ¿Cuántos comercios están ofertando? Todos. Todos, son 95 tiendas, sí, 3 tiendas anclas, 2 subanclas y Cinépolis, obviamente. ¿En el tema de los estacionamientos, cómo? Continuamos con toda la seguridad que podamos ofrecer. El estacionamiento no tiene descuentos en nuestro caso, pero por ser un estacionamiento más amplio, tenemos más seguridad en ese sentido. Propiamente lo que traemos nosotros para es el Mundial, el día 26 de noviembre es el encendido del árbol de Centralia y después traemos ahí una serie de eventos en diciembre para el aniversario 16. Eso ya consulten las redes sociales y obviamente los medios de comunicación en los cuales nosotros informamos todo lo que vamos a hacer, pero se van a divertir, eso es una realidad, ¿no? Y van a gastar. Esa es otra realidad. ¿Algo más? Pues es uno del sur de México, canal de televisión en el sur de Jalisco. ¿Cuál es la propuesta de las plazas para el sur de Jalisco ahora que hay una autopista que pone muy cerquita ese gran mercado del sur de Jalisco a Colima? La propuesta propiamente es la misma que tenemos para la gente de Colima. Afortunadamente tenemos mucha visita del sur de Jalisco hacia la central y seguramente sobre Country, Sendera, ahora estarán viniendo. La propuesta es que nos visiten, que consulten obviamente todas las actividades que se tienen en las diferentes plazas, y que vayan a cada una, pues tienen 4 días para tomar una, ¿no? Aparte al centro, ¿no? Con esta apertura de los dos carriles ya hacia Colima, queda 26 minutos. Bendito Dios. Afortunadamente, se convierte Colima en una alternativa mucho más viable que Guadalajara para las compras de toda la región sur de Jalisco. ¿Está previendo también así? Sí, en el futuro inmediato sí. Nosotros tenemos programada una remodelación muy probablemente para el 2023, una gran remodelación para el centro comercial, ¿no? Y eso es una gran oferta para toda la zona sur de Jalisco, precisamente, y obviamente para todo el estado de Colima, ¿no? Muchas gracias. ¿De qué? Bueno, me voy a pasar yo por acá. Ahora yo entro al escenario nuevamente. Ahora sí. Pues bueno, también va a estar Plaza Country. Por ahí Jimena
No trae toda la información, que igual por ahí venía con otros datos, ahora sí que por eso es de que igual informarles que también va a estar participando Plaza Country, también va a estar, como en otras plazas, va a estar presente el Profeco, que es algo importante que todos sepan de que cualquier anomalía en cuestión a una oferta que no se respete, va a estar Profeco precisamente para apoyarles en todo. Y por supuesto que también, digo, les va a estar dando apoyo también la gente de administrativa de cada una de las plazas, no solucionándoles tal vez el problema, pero sí acercándoles con quienes se los puede solucionar, para que esto, como dijimos, pues es una fiesta en la cual pues todo el mundo saca lo que son sus, ahora sí, sus mejores ofertas, para que igual pues ahora sí que hagamos todas las compras que son de fin de año, independiente pues también a lo que viene en diciembre, que también es otra época en la cual también hay movimiento, pero sobre todo en este en específico, que año con año pues ha sido algo ya tradicional. ¿Qué tal? Y que bueno, como comentan, también son 4 días, ya no son 7 días que anteriormente era, pero bueno, se le ha dado mucha promoción a lo que es este evento, y creo que a muchos negocios pues les va a ir bien, dependiendo de cómo igual hagan lo que es la oferta, ¿no? Es importante lo que comentas, y bienvenido todo el sur de Jalisco. Ya efectivamente para nosotros, para Colima, creo que es algo importante el que tengamos ya esa cercanía. Si de por sí la teníamos, ahora pues mucho más. Yo ya en lo personal transité lo que es la autopista, y la verdad que es muy segura, y efectivamente hace ya muy corto tiempo para estar aquí. Entonces, aparte de lo que son las plazas que están haciendo sus ofertas, y que efectivamente creo que es mucho mejor venir a lo que es Colima, a trasladarse a una ciudad que, digo, desgraciadamente creemos que trae ahí el tema del tráfico y todo, creo que va a ser muy saturado. Creo que Colima es una buena opción para ustedes en el sur de Jalisco, para podernos visitar, y no nada más en comercio, sino también la parte turística, ¿no? Digo, también tenemos lo que es la parte de Tecomán, El Real, Manzanillo, Coquimatlán, vaya, diferentes puntos que tenemos, que poco a poco creo que van a ir descubriendo, porque esa cercanía creo que es donde nos va a beneficiar ambas partes, de que también descubran que tenemos nosotros acá como centros de distracción o recreativos, que igual yo creo que van a poder visitar mucho más frecuente ahora con esta apertura. Así que bienvenidos. Bienvenidos. La petición de bajar las tarifas precisamente subió 20 pesos en esta última actualización. Mira, bueno, como lo menciona, pues pierde Colima esa oportunidad de convertirse en centro también de una gran parte de Jalisco. Sí, mira, es un tema que, te soy sincero, no lo esperábamos. Digo, nosotros nos fuimos con lo que es la noticia inicial de que no iba a haber incremento, y pues bueno, fue una sorpresa creo que para todos, el de que de repente salió esta noticia, y realmente no la esperábamos. Entonces yo creo que aquí denos oportunidad de ver cuál es el criterio, o si va a haber en su momento algún tipo de oferta, algún tipo de promoción. Digo, no sabemos todavía, pero sí denos oportunidad, porque sí fue, creo, sorpresivo para todos, el que de repente pues de un día para otro haya habido un cambio, ¿no? Entonces queremos entender el porqué, y pues bueno, eso en su momento ya lo platicaremos, de favor. Presidente, el tema de seguridad, para sabemos que está la situación en Colima, ¿qué se tiene planteado? ¿Se dan coordinado con las dependencias de seguridad pública? ¿Cómo pasa la seguridad en las inmediaciones de plazas, negocios, tanto para los clientes como para los propios negocios? De hecho, sí, lo que es el centro, creo que también ya hay ahorita lo que es mucha seguridad. De hecho, se ha platicado con lo que es el ayuntamiento e inclusive con el gobierno estatal, y cada una de las plazas ha estado teniendo lo que es presencia también en lo que se refiere a seguridad, y por ende, pues bueno, creo que la gente se va a sentir a gusto visitando lo que son las plazas. Pero sí, ya hay inclusive elementos ahí que están igual haciendo sus rondines, tanto en lo que es, les hablo, lo que es Colima, Villa de Álvarez, que también estuve por ahí con la presidenta Tei, y también esa parte la tienen ahora sí que calculada de alguna manera, pues para que la gente pueda salir a divertirse, salga con sus hijos, y como si se dan cuenta, en algunas plazas pues va a haber eventos, inclusive familiares, y por lo mismo, ¿no? Para que estén a gusto, para que estén contentos, y que esto sea un fin de semana de puente, y que bueno, puedan salir a hacer sus compras y de una manera segura. ¿Cuál es el estimado que calculan que gastará o invertirá la familia colimense en este buen fin? Mira, el porcentaje que traemos nosotros a nivel Cámara Nacional es de que va a haber un incremento aproximado de un 22% a lo que fue el año pasado. Entonces sí va a ser una derrama, yo creo que interesante para todos los comercios, porque la gente va a poder salir a hacer sus compras. De manera, sí les pedimos, como por ahí lo mencionaron algunas,
en cuestión de que si tengan pues cuidado en la cuestión de las compras y el manejo de las tarjetas o de planes a meses de intereses, sí que tengan mucho cuidado para que no después vaya a ser un dolor de cabeza, ¿no? ¿Cuál es la cantidad? Por eso Profeco, que también puede estar ahí. Agradecemos Perdón. Muchísimo la invitación que nos hizo Iván para estar en esta rueda de prensa. Uh-huh. Y la pregunta sería, como Cámara Nacional, ¿tienen ustedes ya pensada alguna integración, alguna campaña para integración con la zona sur de Jalisco? Sabemos la cercanía, sabemos todo lo que oferta Colima, pero mucha gente no la sabe. Y para que volteen a ver Colima, ¿qué tiene pensado hacer? De hecho sí, de hecho ya la hay. Ya ha habido ciertos acercamientos ahí con las cámaras de Ciudad Guzmán, ya hemos tenido alguna correlación, pero también yo ya estoy tocando la puerta con lo que es la Cámara de Comercio de Guadalajara, a conocer cuáles son todos los beneficios que puedan tener en que tengamos esta apertura, porque no nada más turístico, sino también comercial y también de inversión. ¿El turista? Sí, tío, entonces yo creo que sí va a ser importante porque si Guadalajara o el estado de Guadalajara, el estado de Jalisco, pues es un detonante económico importante del país, entonces, pues bueno, indirectamente creo que nos vamos a beneficiar ambas partes también por lo que el estado de Colima ofrece, tanto, bueno, lo que es Manzanillo y su puerto. Los servicios que también damos aquí. Entonces, sí traemos ahí esa idea de acercarnos, pero bajo un buen planteamiento. De hecho, me estoy juntando con otros líderes de cámaras para podernos sentar con ellos y poderles exponer qué es lo que tenemos y empezar ahora sí a tener esa correlación con gente también de las otras cámaras. Inclusive León, déjame te digo. O sea, todo lo que es esas cámaras, vamos a empezar a tener esa relación y a ver cómo podemos hacer inercia, un corredor logístico, o sea, todo esto que creo le va a beneficiar al estado. Presidente, si bien han señalado que estará Profeco, que habrá asesoría por parte de las distintas plazas para dudas o quejas que tenga la población, sin embargo, no toda la población pues tiene esa habilidad para poderse acercar. ¿Cómo solventar esto para darle esa atención al público que tenga la queja? ¿Habrá algún son de quejas, algún número para que concentre Canaco, van a estar ahí, ¿no? De hecho van a estar presentes ahí y ahí mismo igual van a tener lo que es teléfono. Si no se quieren acercar, igual van a tener ellos lo que son los teléfonos, por si quieren hacer una denuncia anónima o quieren hablar. Aparte digo, ellos en las redes, Profeco a lo mejor no está presente ya directamente, por ejemplo en el estado de Colima, y que ya es una plática que tuvimos con ellos, pero van a estar esporádicamente presentes en lo que son cada una de las plazas, precisamente para darles apoyo y que se sienta la gente con la confianza pues de que pueden llegar y poder. Igual se pueden comunicar con nosotros, pero también nosotros vamos a estar haciendo lo que son los randines y vamos a estar haciendo presencia también en lo que son las plazas para poderles apoyar en todo ello. Las redes sociales están abiertas, vaya, manera de cómo se puedan comunicar, creo que las va a haber y por todos lados igual pueden ellos hacer lo que es su denuncia o poner lo que es una nota y de ahí igual cómo los podemos apoyar. ¿Cuántos comercios se registraron? En lo que se refiere ahorita en el Buen Fin que nosotros tenemos, en lo de que es Canaco, llevamos aproximadamente 700 tiendas. ¿Es todo el estado o la zona? No, la zona metropolitana de lo que es, con algunos municipios, estuvimos en Coquimatlán, Comala, Villa de Álvarez, Colima, o sea, hemos estado en Armería, que también hemos estado. De hecho, estuvimos con los directores económicos con ellos. Entonces, creo que hemos. Y ahora sí. No creo que ahí vamos y poder ofertar porque ya es una inercia pues que esto año con año viene creciendo, ¿no? ¿Hay alguna derrama esperada en relación a años anteriores? Comentábamos de que va a haber un promedio en cuestión de los años anteriores, a lo que se ha visto un promedio del 22% de incremento. El dato lo tengo en cuestión de lo que se refiere al estado, lo tenemos, Iván, en lo que se refiere al estado. Sí, ahorita te lo doy, sí, sí lo tenemos. De mientras te lo doy, no sé si tengan alguna otra pregunta. Gracias. Sí, ¿después van a estar entre 10 y 50? Sí, cada tienda va a ofertar, como ellos lo crean, no sé, a lo mejor algunos van a ofertar 60%. Sí, bueno, ya cada tienda va a tener su mecánica de cómo ofertar o cómo salir al mercado y hacer sus ofertas. Para los comerciantes del centro, ¿qué horario les va a autorizar el Ayuntamiento de Colima? Pues tenemos
es un horario muy amplio, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Mediodía. Ahora sí que. Mediodía. Ese es el horario. También ustedes, ¿no? También vamos a ser mediodía. Sí. Yo no, pero en Santo Comercial. Va a haber venta de banqueta. Ah, bueno, yo no, por eso. 16 años después haciendo la misma. Sí. ¿También el domingo manejarán ese horario? Sí, también el domingo. Si se dan cuenta, ofertas hay, espacios a donde ir también los hay. Cada una de las plazas aquí presentes, que por eso se les hizo una invitación, pues van a tener sus eventos también en cuestión familiar. Es un evento familiar, igual el centro va a tener lo que es sus eventos. Entonces, pues bueno, la idea es invitarlos nuevamente. Tuvimos una plática anteriormente, pero es volverlos a invitar, porque esto inicia el día de mañana y pues bueno, va a ser un fin de semana bastante, bastante bueno, creo. No sé si tengan algún otro. ¿Pueden agregar las plazas, los gimnasios? Nos esperamos a que hagan sus buenas compras para todos. No, y aparte divertirse, ¿no? Aparte también pasar un buen momento con la familia. Agradecerles a todos ustedes de esta cobertura que hacen. Obviamente al presidente de la Cámara, la invitación que nos hizo a las plazas, que es la primera vez que a mí en 16 años me toca convivir con un presidente de Cámara en un buen fin. Gracias, José Luis. Bueno, nos conocemos, pero como presidente, sí. Sí, sí, no, bueno, son otras historias. Como canaco, sí, no, la no, primera no, vez. Sí. Agradecerte de verdad, porque esto para toda la población que sigue los distintos medios de comunicación que están presentes, es muy importante saber los apoyos que van a tener, las ofertas que van a tener, dónde pueden divertirse, comprar y hacerlo sobre todo con seguridad y en familia. Sí, sí, sí. De hecho, es una labor que el equipo también de Canaco ha estado trabajando. Gracias, gracias. Y precisamente para poderles dar esa noticia y que mañana inicia. Y pues bueno, yo creo que se van a desvelar unos que otros atendiendo ahí a la gente y demás. Y gracias, gracias jóvenes por su presencia. ¿Se nos puede decir qué plaza está presente, por favor? Sí, claro. Igual te voy a dar los nombres para que igual los tengas y quede ahí estipulado. Los acompaña la vicepresidente de Comercio del Centro Histórico, perdón, María Solorio, de Comercio del Centro Histórico de Colima. También nos visita Julieta Raya, de lo que es Plaza San Fernando. Paulina Salazar, administradora de Plaza Sendera. ¿Sí? Jimena, que viene representando lo que es Plaza Country. ¿Sí? Y lo que es Alejandro Castelazo, que es el administrador de Plaza Centralia, que es quienes estamos aquí, también aquí presentes.